que fuesen divulgadas algunos mensajes privados en Facebook, y esto ha desatado una larga discusión sobre la privacidad en las comunicaciones en esta red social. Mucha polémica sobre este tema que continúa, pero ¿hasta qué punto estas comunicaciones deben ser preservadas? Se lo vamos a preguntar a Israel Reyes, quien es experto en tecnología y seguridad y se une con nosotros aquí en 24/7. Gracias, Israel, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal Carolina? ¿Qué tal Elian? Es un gusto estar con ustedes y con toda su audiencia en Univisión. Igualmente, Israel, cuéntanos qué pasó con el hashtag Delete Facebook o Borra Facebook, que fue la tendencia en Twitter porque activistas denuncian el papel de la gigante de las redes sociales en ayudar en enjuiciar un aborto. Sí, bueno, mira, es muy lamentable esto y lo que hemos visto es de que definitivamente tenemos un problema en las redes sociales de que mucha de la comunicación que debe de ser privada realmente no es privada y hay una evasión a lo que es la privacidad de la comunicación. Es sumamente relevante el tema en este caso porque también entendemos que cuando hay una orden judicial, bueno, las redes sociales deben de actuar proveyendo esa información para alguna investigación. Pero, más sin embargo, hay una gran polémica porque se trata de un tema sumamente relevante, pues que es el aborto. Bueno, Israel, y hablando un poco acerca de esta cooperación que tienen estas empresas que fungen también como medios digitales con las autoridades, hay que hablar de estas reglas. Son unas muy estrictas que deben seguir las fuerzas del orden para obtener dichas comunicaciones que son privadas. ¿Hay algo que estaría cambiando en base a la situación política que estamos viviendo? Y de ser así, ¿cuáles serían nuestros procedimientos? Bueno, mira, efectivamente ahorita estamos en un problema. Hay varias leyes que favorecen o afectan, depende de qué lado veas tú la situación. Pero como lo es el Communications Act de Estados Unidos, donde le da de cierta manera una no responsabilidad a los dueños de las plataformas sociales por el contenido que se distribuye en la red social. Mas, sin embargo, necesitamos entender que toda esa comunicación que uno hace en una red social, aunque uno piensa que es privada, realmente no lo es privada. Si ustedes verifican el término y el uso de las condiciones cuando somos participantes de una red social, nos vamos a dar cuenta que el contenido y la comunicación ya no es de nosotros y es de la red social y de la plataforma. Algo que me llama mucho la atención es de que este caso es relevante, pero ¿por qué en este caso sí los law enforcement investigaron, pero tenemos tantas balaceras, los mass shootings, donde los jóvenes han expresado en las redes sociales lo que quieren hacer y lo que van a hacer, y más sin embargo no se ha dado ningún seguimiento judicial en esos temas? Mas sin embargo, en este que es referente al aborto, que está politizado, que es polémico, pues efectivamente se dio un seguimiento en este asunto. Yo creo que aquí lo importante para la audiencia es que debemos de entender que las comunicaciones en las redes sociales de ninguna manera son privadas y existe privacidad, aunque nosotros pensemos que son completamente privadas, no lo son, y las plataformas sociales en cualquier momento pueden exhibir esa comunicación. Número uno, porque nosotros aceptamos que cuando somos usuarios de la red social, ellos son los dueños del contenido y de la comunicación. Número dos, porque si una corte judicial les ordena que den esas comunicaciones, ellos van a dar esa comunicación porque lo tienen que hacer por ley. Mas sin embargo, claro, si la red social no es de Estados Unidos como TikTok, bueno, ahí actúan diferente. Ahí no van a proporcionar esa información al gobierno de Estados Unidos porque se trata de otra, claro, plataforma social que es de otro país. Totalmente. Israel, pues muchísimas gracias por esa aclaración y además por habernos brindado un poco de lucidez en relación a este complejo tema. Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Elian. Muchísimas gracias, Carolina. Saludos a mi esposa que está en Nueva York. Saludos. Bueno, saludos pronto a tu esposa nos vemos. También. Claro, claro que sí, Israel. Muchísimas gracias.